Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos. El programa de hoy nos dimos un gran gusto, una amiga de nuestra familia, una amiga de mi mujer, Gabriela Garolera, esta artista muy reconocida a nivel nacional y provincial, y hoy candidata a concejal por Yerbabuena, nos contó por qué decidió involucrarse, por qué de alguna manera, si ella ya venía trabajando en el área social, decidió involucrarse para que ahora desde adentro pueda generar algún cambio. Nos contó la gran decisión que tomó y esto nos decía. Gabriela, bienvenida a Empresarios Argentinos nuevamente. Un placer nos puedas acompañar para hablar y me gustaría que hagamos un repaso en general. Venís de la parte artística, venís del arte, venís del arte sobre todo, no artística porque suena como... venís del arte y hoy te encuentras como candidata a concejal para la ciudad de Yerbabuena. Así que me gustaría que charlemos de varios temas. Bienvenida nuevamente a Empresarios Argentinos. Hola Carlitos, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, siempre tan lindo compartir con vos acá, con tu audiencia, y bueno, y hoy con una invitación especial. Así es. Siempre relacionada con el arte, bueno, pero hoy se nos suma esta candidatura que para mí es tan importante, y bueno, vamos a estar charlando un poquito de esto, ¿no? Bien. Silvana, yo te lo comenté esto fuera de cara. Silvana me decía, celebro que gente nueva se involucre, sí, que tenga una mirada social importante, distinta, cercana a la gente. Y así que bueno, te manda, ya, no sé si te lo dijo, pero te lo mandaba también. Gracias, felicitaciones. Gracias, la adoro. Ella también. Y arrancábamos contando esto, Gaby, ¿no? Un gran equipo de trabajo te rodea, estás muy cercana a la gente también, por el arte sobre todo. ¿Y cómo, en algún momento charlamos y no te imaginaba en política, uh-huh, pero tenés una cercanía muy importante a la gente, una llegada importante también? ¿Cómo salió esta decisión de participar y de involucrarte un poco más? Bueno, la verdad que ha sido también, o sea, para mí ha sido importante la decisión tomarla, porque, bueno, vos me conocés, uh-huh, cómo es mi trayectoria en la parte artística, cultural, acá en Tucumán, en la parte provincial, nacional, hasta internacional. Internacional, sí. Y cómo vengo creciendo últimamente. Y la verdad, involucrarme en política para mí ha sido algo muy importante, la decisión tomarla. Porque no por el hecho de no saber si la tomaba o no, sino por lo que conlleva, o sea, la responsabilidad que significa, uh-huh, ¿no, Carlitos? Sí, no es tomar una decisión y participar. No, es decir, me involucro, pero para generar algo positivo. Uh-huh. Primero, en principal, o sea, el hecho de que siento que en la política hay pocas mujeres en acción. Concuerdo. Siento que hay pocas mujeres participando, no solamente no involucradas, sino que hay poco espacio para la mujer. Uh-huh. Entonces, como que he sentido que era una oportunidad grandiosa, o sea, no solamente desde la cultura, sino aportarle de todos mis conocimientos también y poder ayudar a la sociedad de cualquier espacio, ¿no? Uh-huh. Y eso dicho, sí, me involucro, me siento preparada, hoy con mis 45 años, me siento maduramente, emocionalmente, bueno, en todos los aspectos de mi vida sí me siento preparada para poder ayudar y poder con un compromiso seguir adelante y decir que la gente me acompañe, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, estar cerca sobre todo. Y algo que no quiero dejar pasar porque es muy importante. Dijiste, a una edad determinada me encuentra madura, me encuentra preparada. Sí. Esto también es muy importante decirlo porque no solamente decidir participar. Así es. Si decidís participar, tenés que prepararte. Venís, como vos decís, del arte, venís escuchando gente, rodeándote de gente, participando, escuchando. Y los años te van preparando. No sé si te preparaste para esto, pero te encuentras en un momento preparado. Que esto quiero remarcarlo porque hoy vemos una gran candidatura, una oferta muy grande, y hay algunas personas que no están capaces del todo preparadas. Esta es la realidad. Sí, es verdad. Entonces, que lo hayas remarcado, esto es muy importante. Y esta cercanía, y esto te pregunto, vos trabajás mucho con mujeres también, sí, que vendés el arte y demás. El segmento, o la mujer sobre todo, ¿no se anima a participar o no hay espacio para participar o de alguna manera te involucras para que puedan tener una participación más grande? ¿Cómo crees que es eso? Sí, de las tres cosas. Sí, un poquito imaginaba. De las tres cosas. Yo creo como que está... no me gusta hablar de géneros porque no me gusta. Pero es como que a la mujer sí le cuesta salir porque no encuentra el lugar, el espacio. Uh-huh. O sea, si vos a la mujer le brindás el espacio para que pueda generar... Yo creo que es innato en la mujer, uh-huh, generar, o sea, nos hacemos cargo de todo, somos mamás, sí, sí, profesionales, de todo en, uh-huh, la vida. Entonces, si vos a la mujer le generás, le das un espacio para poder crecer, o sea, yo creo que muchas personas necesitan, muchas mujeres hoy están necesitando ese espacio para salir adelante, ya sea para un emprendimiento,
para poder salir adelante en cuestiones de laborales, uh-huh. Económicas. De independencia, sobre todo, claro. De independencia, emocional. Económica, no, de todo. Económica, claro, o sea, está amplio. Todo relacionado, ¿no? Y también te quería remarcar el hecho de que no solamente, o sea, yo vengo trabajando en la cultura, Carlitos, si vos me conoces mucho de eso, sino yo también vengo haciendo mucho el área social hace muchos años, ¿no? Sí. Que la gente no lo sabe. Entonces, desde otro espacio, desde uh-huh. un lugar de atrás, o sea, vengo trabajando con un área social. En su época, hace muchos años, hemos tenido una fundación con mi familia, o sea, he trabajado en el área social. O sea, yo ya tengo conocimiento de lo que es la necesidad de la gente. Uh-huh. Bueno, y es lo que necesito hoy, involucrarme, pero ya necesito... Desde adentro... Desde sectores de decisión, digamos. Exactamente, para ayudar. Bueno, y hoy me toca con este cargo de concejal, y bueno, y para poder hacer leyes y ordenanzas, para poder llevar al Poder Ejecutivo para que se las lleven a cabo. Se las ejecute, ¿no? ¿Sabés que una de las cosas que quiero también remarcar, porque por ahí suena muy, muy rápido, pero es así, dijiste... Sí. Y esto habla de que venís trabajando con un área social, no sos una improvisada en esto. Claro, exacto. Estás también a punto de recibirte de abogada o sí, estás ahí también. Futura abogada. Entonces habla, bueno, viste, una preparación que la quiero remarcar por esto, ¿no? Porque sí. Necesitamos que se involucre más y gente preparada. Y sí. En este caso sos una de esas personas. Muchas gracias. Gaby, pasó volando el primer bloque. Sí, ¿viste? Lo pasa que uno habla de lo que, sí. de lo que le apasiona, que evidentemente descubrí ahora sí, en esta sí. nueva faceta que te sí. está involucrando mucho más. Al regreso, Gaby, me gustaría que hablemos. Saliste a caminar mucho más la calle sí. ya como candidata. Exacto. Antes vos la caminabas y te juntabas, pero era, sí. era distinto. Que me cuente un poquito la repercusión de la gente. Está muy cercana a ustedes, pero sobre todo ahora en este proceso. Me gustaría que hablemos de ese tema. ¿Te parece? Bien, perfecto. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro. Pensá en vos. ¿Sabías que prendarios.com tiene página web? Entrá, mirá y comprá el auto que querés. www.prendarios.com. Hacé clic. Clínica Mayo ofrece un servicio de emergencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con guardia pediátrica, traumatológica, ginecológica, cerebrales y cardiovasculares. Clínica Mayo, primera institución del norte argentino acreditada por ITAES, 9 de julio 279, San Miguel de Tucumán. De alta gama, Volkswagen Vento, Tiguan, Polo y Virtus. GTS con entrega inmediata y financiación a tasa cero. 2 millones de pesos hasta en 30 meses con tasas reducidas. Servicios bonificados y descuentos especiales. Pasá por Alperovich y llevá tu Volkswagen. Volkswagen. En Boreal Salud sabemos lo que es importante para vos, porque contamos con más de 20 años de experiencia cuidando la salud de las personas. Porque con 250.000 asociados en todo el país, nuestro compromiso basado en calidad médica y de atención nos impulsan a seguir creciendo día a día y a ser una de las mejores elecciones en cobertura médica. Boreal, cobertura de salud. Borealsalud.com.ar. Gabriela, gracias por esperarnos. Sí. Terminábamos el primer bloque haciendo primero un pantallazo de tu carrera profesional y cómo decidí involucrarte. Terminaba cerrando también diciendo que justamente no sos una improvisada en esto, que ya venís trabajando desde otro sector, de otra parte, pero venís trabajando en lo social. Y hoy te encuentras y te preguntaba, ¿no es lo mismo caminar la calle como profesional, como artista de lo que sos, como referente del arte tucumano también, tucumano y nacional, porque saliste en varios sí, medios importantes, sino también ya como candidata? Sí. Y me contaste de un té que esperaban una cantidad y ahora sobrepasó esto y un segundo lo sobrepasó. Nada, contame la repercusión de la gente, qué es lo que sentís del apoyo de la gente estando ya caminando verdad, como candidata. Sí, Carlito, la verdad es que es tal cual como lo decís. Es muy gratificante y a la vez
Es una mezcla de sensaciones, sí, ¿no? Claro. Vos sabés que yo, para mí, el artista plástico, o sea, yo me caracterizo antes que ser abogada, para mí en un futuro voy a ser, o sea... Vas a seguir siendo artista plástico. Que la gente me pide que no lo deje. Mi mujer está con cuerda, digamos, amo, no lo dejes, digamos. Sí. Es mi fan número uno. Bueno, lo que me da una mezcla es una sensación de... Porque, o sea, yo nací en Yerba Buena. Y caminar Yerba Buena, o sea, caminarla por dentro, o sea, salir de las avenidas, de las principales avenidas, hacer la rutina de todos los días, el colegio con los chicos, llevar, traer las compras, trabajar, ir y volver. O sea, caminar, escuchar, frenar un poco tu rutina, decir, voy a escuchar a la gente, las necesidades de la gente. No es el Yerba Buena que realmente yo creía que era o cómo estaba. O sea, realmente es muy conmovedor, es muy angustiante. Entonces es una mezcla de sensaciones. Es gratitud a la gente por el apoyo incondicional que nos están dando, porque realmente es... No encuentro palabras para expresar el apoyo que la gente nos está brindando en Yerba Buena, en San José. Es impresionante, Carlitos. Hicimos el otro día, empezamos con un té para 150 mujeres. A las 2 semanas cayeron 300 mujeres, o sea, ya no había lugar para, te juro, para sentarlas. Y son todas mujeres emprendedoras, son mujeres laburantes, y te hablo así porque te juro, me sale del alma, ¿entendés? Son mujeres que la luchan. Entonces, y necesitan un cambio, porque, o sea, la persona que está buscando en un candidato, o sea, que te da la confianza, que te deposita su confianza, busca, es una persona que busca un cambio. O necesita algo. Necesita algo. Entonces, como siento esa responsabilidad. Ese compromiso, esa responsabilidad, claro. Es bueno, muy, muy fuerte que Carlos me... Está bueno esto que decís, porque no es decir, che, llevamos 300 personas. No, tengo 300 necesidades, así tengo 300 es. Compromisos, así porque es. Te ves con esto. Una de las cosas que no quiero dejar pasar, Gabriela, es... cuando hablaste o hablamos de la mujer, de la participación de la mujer, y Franco, que está con nosotros acá afuera, también nos apoyaba, nos ayudaba en esto. Nuestro compañero de lista, Franco Gianotti, nos hablaba de esto, ¿no? Decir, remarquemos algo muy importante. No rellenás una lista, sos cabeza de lista. Así es. O sea, que no es que comúnmente esto pasa en otros partidos también, de que para completar el cupo, no, acá vas de cabeza, sos la principal que está encabezando esto. Es un espacio realmente muy importante. Celebro. Y esto que lo acabas de decir, ¿celebrás esto? Decir, che, tengo 300 compromisos. Celebro y agradezco. Claro, agradezco claro. La participación y el espacio que se me ha dado, por supuesto. Porque, uno de los test que tenía, había una de las, te cuento así rapidito, una de las ideas era, o sea, fue... uno de los organizadores, dejar una tarjeta a cada persona que iba al té y que diga cuál es su sueño. Y tengo 300 sueños escritos en una tarjetita. Y bueno, sabes las cosas que yo leí, ¿me entendés? O sea, que me dicen que apuestan a mí, que tienen todas sus esperanzas para que las ayude. Pero yo no te estoy hablando de sueños descabellados, Carlitos. Claro. O sea, si yo te juro, te los haría leer, son, por ejemplo, una máquina de coser para poder hacer mi propia ropita y venderla. Por ejemplo, un polideportivo en Yerba Buena, una Yerba Buena con menos droga, un lugar para los chicos, para contención para los chicos, cuando salen de las escuelas. O sea, son cosas que con presupuesto, bien organizado, con una intendencia que realmente haga lo que tenga que hacer, con, ¿entendés? Con un clara. Consejo que acompañe. O sea, se puede lograr, porque es un lugar, Yerba Buena es un lugar privilegiado, Carlos. Y te lo puedo decir, a nivel nacional, mundial, realmente la gente que ha tenido la posibilidad de viajar, que viaja, todo, elige Yerba Buena para vivir. Y sigue eligiendo Yerba Buena para vivir porque es un lugar privilegiado. O sea, dentro de todo, tenemos todo, es un lugar chiquito y tenemos de todo. Pero hay mucha necesidad. Hay gente que la está pasando bastante mal. Sí. Y hoy por hoy mi compromiso y el compromiso que tengo hoy junto a Alejandro Sanjenes de intendente y Osvaldo Jaldo, gobernador, es que ese Yerba Buena ya no cumpla, ya no tenga más esas necesidades y pueda haber un cambio definitivo en ese Yerba Buena que todos queremos. Eso el compromiso de la gente, es por eso el apoyo que tenemos hoy, las encuestas que nos están dando, que vos sabés, Carlitos, manejas todo eso. Entonces,
bueno, se viene un cambio. Ojalá que Dios y la gente nos acompañen para poder concretar todos nuestros proyectos, ¿no? Excelente, Gabriela. Llegamos al final del segundo bloque, pero qué bueno todo esto, ¿no? Qué bueno poder entender el concepto de la política desde este punto, ¿no? De decir, tenemos 300, por decirte, este té, pero lo nombraste a Alejandro. Alejandro viene con un gran trabajo social importante. Y el otro día él me dijo en una llamada telefónica, me dice, tenemos muchas necesidades que cubrir. Y vamos a eso. No te hablo de ganar, yo quiero cubrir esas necesidades, yo quiero enfocarme en la gente. Y es el mismo camino que están tomando, ¿no? O sea, evidentemente hay un horizonte muy claro y que van a justamente a solucionar algunos proyectos importantes. Y hablando de proyectos, en el último bloque me gustaría. Sí. Tenés varios proyectos que engloban a la mujer sobre todo, que me gustaría que le demos un toquecito a eso, ¿te parece? Sí, Carlito. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro. Pensá en vos. ¿Sabías que prendarios.com tiene página web? Entrá, mirá y comprá el auto que querés. www.prendarios.com. Hacé clic. Clínica Mayo ofrece un servicio de emergencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con guardia pediátrica, traumatológica, ginecológica, cerebrales y cardiovasculares. Clínica Mayo, primera institución del norte argentino acreditada por ITAES, 9 de julio 279, San Miguel de Tucumán. De alta gama, Volkswagen Vento, Tiguan, Polo y Virtus. GTS con entrega inmediata y financiación a tasa cero. 2 millones de pesos hasta en 30 meses con tasas reducidas. Servicios bonificados y descuentos especiales. Pasá por Alperovich y llevá tu Volkswagen. En Boreal Salud sabemos lo que es importante para vos, porque contamos con más de 20 años de experiencia cuidando la salud de las personas. Porque con 250.000 asociados en todo el país, nuestro compromiso basado en calidad médica y de atención nos impulsan a seguir creciendo día a día y a ser una de las mejores selecciones en cobertura médica. Boreal, cobertura de salud. Borealsalud.com.ar. Gabriela, muchas gracias por esperarnos, un gusto nuevamente nos acompañes para contar un poquito todo lo que hay detrás de este gran trabajo que vienen haciendo junto a Alejandro, en este caso Osvaldo Jaldo también. Uno de los proyectos, nombraste té con 300 mujeres, que creo que fue un poquito más y algunas quedaron afuera seguramente. Sí. El gran compromiso con la sociedad en general de Yerbabuena, pero sobre todo sobre la mujer, ¿no? Tenés 2, 3, 4 proyectos muy importantes que me gustaría que lo toquemos y lo profundicemos. Bueno, uno de mis proyectos importantes es, por ejemplo, la Casa de la Mujer, Carlitos. Uh-huh. Me gusta hacer mucho hincapié en mi gestión, o sea, en mi futura gestión, si la gente me apoya y me elige, ayudar mucho a la mujer emprendedora. ¿Por qué una casa de la mujer? Una casa donde la mujer se sienta contenida con su trabajo, con su falta de trabajo, en el sentido de que... Con sus necesidades en general también. Con sus necesidades, por supuesto. Hay mujeres que están pasando por situaciones muy, no quiero entrar en detalles, pero la verdad todos lo sabemos, que hay situaciones de violencia de género, hay muchas situaciones muy, muy especiales, muy delicadas, y no cuentan con un espacio para poder volcar sus necesidades, un espacio laboral, o sea, para poder... Necesito que la mujer se sienta contenida. La mujer de Yerbabuena, hace muchos años teníamos en Yerbabuena una casa de la mujer y la cerraron. Mira. Por lástima, sí, la verdad, que funcionaba muy bien. Y no solamente era para la mujer, sino también había un espacio para los hijos de las mujeres. Entonces era un espacio que contenía. Uh-huh. Entonces uno de mis proyectos es, una vez que llegue, es hacer un espacio que la intendencia, o sea, se encargue de alquilar un espacio para la mujer. Bien.
Para la mujer de Yerabuena, de San José, o una casa en San José, o una casa en Yerabuena, para que ellas puedan los dos puntos, hacer si se puede, claro. Exactamente, sus emprendimientos, poder enseñar sus emprendimientos a través de oficios. Me imagino un espacio que se puedan capacitar, que por les puedan vender herramientas. Oficios, un montón de cosas. Sí, es uno. Después, otra cosa, la comisaría de la mujer, que no hay en Yerabuena. Entonces, no sé si hay en otra parte de Tucumán. No me atrevería a decirlo, pero no estoy seguro. Pero la verdad es que lo desconozco. Yo pero también, sí. Por lo menos en nuestro municipio no lo hay. Entonces es como que vos decís, estoy con un grado de... y existe mucho. Y hoy por hoy a la mujer le cuesta mucho el poder hacer alguna denuncia, poder expresar, no se siente contenida. Entonces no es lo mismo ir a un lugar donde está contenida, donde está atendida por profesionales, donde está el psicólogo, o sea, donde hay gente apta para todo ese tipo de situaciones, que era una comisaría común, todos lo sabemos. Entonces eso es otra gran deuda que yo siento como yerbabuenense, que la tenés, como claro. Yerbabuenense, exactamente, lo siento. Y porque la gente me lo pide, Carlitos. Sí. Y bueno, y la otra también, en la parte del área de salud, me encantaría, el tema de, tenemos un Carrillo muy, hoy por hoy es un centro asistencial, que es un CAPS, llega a ser ni hospital porque no tenemos ni hospital en Yerbabuena, que la verdad que... Eso estaría bueno también... Eso a Alejandro le tiraremos la semana que viene cuando le hagamos una entrevista. Alejandro, pero claro, nuestro futuro gobernador también, que yo sé que vamos a contar con todo el apoyo de él seguramente. Un hospital para todas las personas que necesitan. Porque, a ver, el Carrillo no solamente es para la gente cree que el Carrillo es para la gente de clase social baja, para la gente que no tiene recursos. No, Carlitos, el Carrillo es para todos. Es un servicio de emergentología que lo necesitamos todos los habitantes de Yerbabuena. Eso es lo que la gente no hace conciencia. Entonces necesitamos un hospital porque no sabemos si llegamos al centro, porque esto es real. Estamos hablando de realidades de salud que no diarias. Sí. O sea, vos tenés una emergencia con un hijo o con un padre o con uno mismo y tenés que derivarte al centro. Y si tenés en qué derivarte, porque hay gente que no tiene que ir tampoco, sí, Carlitos. Sí, entonces, sí. O sea, esta charla daría para mucho más, lamentablemente. Obvio. Pero, o sea, yo te transmito y quiero transmitir a la gente lo que las personas me cuentan de sus necesidades. Entonces, quiero hacer que dentro, funcione dentro del Carrillo la parte del área de la mujer, para que la mujer no tenga que sacar turnos en una maternidad, que hoy por hoy nos está pasando y que dan turnos a 6 meses. Donde se pueden prevenir cánceres, que haya un centro de la mujer, para que tengan todo ahí adentro y no se tengan que trasladar a ningún lugar que no sea en Yerbabuena, que sea Yerbabuena un lugar, no sea solamente shoppings, avenidas, un lugar espacios para hacer verdes, trekking, claro, bici y bares. O sea, no, que sea algo que realmente cubra las necesidades básicas, ¿no? Que es lo que estamos necesitando. Excelente. Gabriela, seguramente nos quedamos cortos con algunas cosas, porque hay mucho para tratar. Sí. Más cuando te decía en el primer bloque, cuando hablas con una pasión realmente con lo que haces, que me encanta. Gracias, Carlos. Nada, para seguirte en las redes sociales, donde la gente puede ver algunas propuestas, todo lo que están haciendo, en tus perfiles, me imagino. Sí, Gaby-Garolera es mi red social ahora con respecto a la política, me pueden seguir por ahí. Si no, Alejandro Somos Todos, Yerbabuena Somos Todos, o Alejandro Sangenis, también como intendente, y junto con la fórmula con Osvaldo Jaldo, gobernador, por supuesto, a la cabeza. Con nuestro conductor. Así que espero que este 11 de junio la gente nos acompañe con su voto. Para poder cambiar Yerbabuena. Para poder hacer un Yerbabuena Somos Todos, porque Yerbabuena Somos Todos y un Yerbabuena Mejor. Muchas gracias, Carlos. No, por favor, gracias a vos. Yo te lo dije fuera de aire, celebro que te involucres, porque necesitamos gente buena gente, sobre todo, que cambie algo, en este caso Yerbabuena, que vivo ahí, así que mi hija vive ahí, queremos los cambios. Así es. Gracias por haberte sumado. Gracias a vos, Carlitos, por estar siempre. Gracias. Muchas gracias. Llegamos al final del programa, esperamos esta hermosa historia de Gabriela, esta profesional, esta artista, te haya despertado la inquietud de por qué no acercarte de alguna manera a lo que ella quiere, que es lograr algún cambio en Yerbabuena. Nosotros te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestras clásicas repeticiones semanales. Una vez más, y como siempre te decimos, buen comienzo de semana, hasta el lunes próximo.